Que Criptana cuenta con deportistas gigantes no es nada nuevo si yo se lo comento, y eso, bueno, pues lo estamos comprobando a lo largo de este mes de junio aquí en Puerta Abierta. Hoy vamos a volver a hacer un nuevo especial dedicado a uno de esos gigantes de nuestro pueblo. En este caso es Carlos Enrique González, un triatleta que hace unas semanas lograba el pase a una de las pruebas sin duda más importantes del mundo, el Ironman de Kona en Hawái, gracias a su clasificación en el Ironman de Niza, en Francia. Bueno, logró, como digo, esa octava posición dentro de su categoría y acabar dentro de los primeros de más de 2.900 participantes. Toda una proeza por la cual yo creo que se merece el hecho de que hoy hayamos venido hasta aquí, hasta la piscina, para hablar con él, con Carlos Enrique González. Hoy, nuestra puerta abierta. Carlos, nos encontramos en un sitio sin duda que para ti es muy conocido, ¿no? La piscina. ¿Cuánto tiempo puedes pasar tú entrenando? Bueno, pues a partir de este viernes, porque ahora he descansado un poquito, a diario, prácticamente todos los días, 6-7 días a la semana. Bueno, vamos a retrotraernos. A mí me gustaría interesarme un poco, pues, por cuándo surge en ti esa afición por el deporte. ¿Cuándo el deporte empieza a formar parte de tu vida, Carlos? Bueno, pues desde muy pequeñito empecé, bueno, prácticamente probé todos los deportes. Estuve en atletismo, jugué a tenis, balonmano, fútbol y, bueno, me decidí al final por el baloncesto, y a eso de los 12, 13 años ya empecé un poquito más en serio a entrenar. Por aquellos entonces había una escuela de baloncesto, luego fue un club de baloncesto, y bueno, pasé por todas las categorías inferiores del Club Baloncesto Cristiana hasta senior, donde estuve jugando en Primera Autonómica y Primera Nacional hasta los 27 años. Y luego de ahí, bueno, pues quizás me cansé un poquito de competir, pero me duró unos meses, porque terminamos la liga en mayo, me acuerdo. Y bueno, en el mes de julio ya estaba entrenando con los atletas del club de atletismo, que me dijeron que entrenara con ellos para correr. Y bueno, en el mismo mes de agosto empecé mi primera competición, y desde ahí no he parado. Digamos que mis inicios con los deportes de resistencia fueron con el club de atletismo. De ahí pasé al club de triatlón Alcázar, y bueno, estaba en los dos equipos, y empecé más con duatlones, alguna carrera ciclista. Y bueno, pues hasta ahora. ¿Qué te ha aportado el deporte en tu vida, Carlos? Hombre, pues a mí me ha aportado muchas cosas, desde mis amigos, que los conocí a través del deporte, hasta mi trabajo, que me dedico al deporte. Entonces, para mí ha aportado todo, y luego a nivel competitivo, pues es una forma de vida. Todo lo que son, bueno, pues esos hábitos saludables que se ligan también a lo que es el ámbito deportivo son también muy importantes, ¿no? Sí, sí, vamos, yo lo veo necesario tanto a nivel físico como a nivel mental, pero ya no desde pequeñito, sino contra más edad, más necesario es, ¿vale? Porque tenemos que hacer deporte prácticamente por prescripción médica. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo seguramente, Carlos, y que también haga del deporte pues una parte importante dentro de su vida, pero siempre lo hemos dicho, lo comentábamos hace unas semanas con Cristina Sánchez Quintanar, el deporte siempre bien realizado está bien hecho, no tampoco hay que exagerarlo porque puede llevarte pues temas malos también para tu salud, ¿no? Sí, a ver, es que realmente está mal dicho, lo que es sano es el ejercicio. Ajá. Entonces, ejercicio físico es una cosa y deporte es otra, sobre todo deporte de rendimiento. El deporte de rendimiento no es tan sano. Por ejemplo, lo que hago yo, lo que puede hacer Cristina, o que es tenista, o cualquier atleta,
digamos que ya ponemos nuestro cuerpo al límite. Eso sí, descansamos, nos alimentamos y entrenamos para ello, con lo cual no corremos ningún problema. Pero vamos, lo sano es hacer un poco de una hora, media hora o una hora de ejercicio al día, ir al gimnasio, hacer un poquito de trabajo de fuerza, un poquito de trabajo aeróbico. Eso digamos que es lo sano y a lo que yo creo que sería prácticamente obligatorio para todos para tener una buena salud. Luego ya está el deporte de rendimiento, que eso ya es diferente, eso es otro tema. Bueno, la alimentación también la has comentado, es una parte importante. ¿Qué hay que hacer para tener una alimentación sana? Porque muchas veces, bueno, el deporte es parte imprescindible, pero muchas veces también controlando lo que es la alimentación, eres capaz también de tener un cuerpo medianamente normal, ¿no? Claro, claro, sobre todo en deporte de resistencia es muy importante porque nosotros lo que queremos, nosotros tenemos que tener fuerza para poder pedalear, para poder nadar, para poder subir cuestas, tanto corriendo como en bici, pero no queremos tener mucha masa muscular, tenemos que estar delgados. Gastamos muchas kilocalorías durante un día, yo calculo que yo a lo mejor pues 5 o 6 mil calorías al día gasto, tengo que comer mucho, con lo cual tengo que comer sano. Tengo que comer sano, sobre todo comer mucha verdura, mucha fruta, pescado, carne a la plancha, hidratos de carbono cuando hacen falta, cuando no, no. Entonces, digamos que es una forma también, esto es como los coches, en función de la gasolina que le eches, pues tendrás para llegar lejos o no. Si le echas muy poquita, pues no llegas lejos. Bueno, desde hace unos años, tú lo has comentado, el triatlón se ha convertido en parte de tu vida, nadar, correr y la bicicleta. Empezaste, como has dicho, haciendo duatlones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también, ¿cómo empieza a formar parte importante dentro de tu vida el triatlón? Un deporte, pues, muy completo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quizás empecé más con el tema de los duatlones y con los crosses de carrera a pie, porque no he sido nadador, entonces la natación la tenía un poco olvidada. Y bueno, pues ya con 30 años me decidí a aprender bien a nadar, aunque bueno, al no haber nadado de pequeño, pues se nota mucho que ahí es donde flojeo más. Y bueno, pues empecé poco a poco quemando etapas. Empecé con triatlones sprint, triatlones como puede ser el triatlón de Alcázar, triatlones ya a distancia olímpico. Luego ya me lancé, digamos, al ruedo. E hice un medio distancia, que es un medio Ironman, y de ahí ya me empecé a plantear un poco la larga distancia, ya que me considero buen fondista, tengo bastante resistencia. Lo que pasa es que hay un salto muy grande de hacer distancia olímpica o media distancia, que son carreras que digamos que son entre 2 y 4 horas, o 4 horas y media, al Ironman. Hay un escalón muy grande, pues ya nos vamos a las 9 horas, a 9 horas, 10 horas, 9 horas. Entonces ya el tipo de entrenamiento cambia mucho. Entonces bueno, me lancé y realmente llevo 5 años compitiendo en larga distancia, en pruebas Ironman, y bueno, pues poco a poco he ido ahí mejorando, año tras año, y bueno, pues curiosamente ahora tengo 39 años, no soy ningún chavalín, pero me encuentro físicamente mejor que ningún año. El trabajo de estos años me ha dado un fondo y una fuerza y una resistencia que ahora le estoy sacando partido. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. La verdad es que, Carlos, viendo las distancias, casi 4 kilómetros de natación, más de 180 de bici y un maratón, porque son 42 kilómetros, asustan. Sí. Yo, sobre todo para los que no solemos tener mucha actividad deportiva como suelo ser yo, bueno, pues esto es ser un verdadero hombre de hierro, ¿no? Sí, la verdad es que las distancias, como ya te comentaba antes, pues bueno, fue como se inició el triatlón, son las distancias, digamos, originales, y bueno, pues 3.800 metros de natación en mar, en aguas abiertas, 180 de bici, con la peculiaridad de que no se puede ir en pelotón, tenemos que ir con una separación de unos 10-12 metros, ¿vale? Si tú te juntas o te aprovechas del rebufo del que va adelante, te sancionan, ¿vale? Con lo cual eres tú contra los elementos, contra el viento, contra la carretera.
y luego ya para rematar los 42 kilómetros la maratón. Madre mía. Bueno, señores, en mi mano he tenido durante esta entrevista que voy haciendo esta medalla que Carlos pues ganó precisamente en el último Ironman, el que disputó en Niza hace unas semanas. Y bueno, esta medalla a la cual se suma lo que él tiene en sus manos, que es ese pase a lo que va a ser el campeonato que va a celebrarse en Kona, en Hawái, para el mes de octubre. Bueno, ¿cómo fue ese campeonato? ¿Cómo fue prepararse lo primero para este Ironman de Niza? Porque además venías de una situación en la que habías tenido que recuperarte también físicamente, ¿no? Sí, bueno, pues en el mes de octubre acabé la temporada, que hice el Ironman de Mallorca. Estuve a punto de coger plaza para Hawái, me quedé el 11 de mi categoría. Unas semanas más tarde hice el Campeonato de España de larga distancia, me quedé subcampeón de España de mi categoría. Descansé prácticamente 2 semanas nada más y empecé poquito a poquito a entrenar de cara al Ironman de Niza, que es en junio, que fue en junio. Y bueno, pues paralelo a ello he estado compitiendo, sobre todo la primera parte de la temporada, con el Club Atletismo Cristana, en todo el circuito de crosses de Castilla-La Mancha. Conseguimos la clasificación para el Campeonato de España por equipos, que bueno, fue un logro bastante importante para la historia del Club Atletismo Cristana, y participamos en el Campeonato de España. Y también paralelo a ello estoy participando en el circuito de carreras populares de Ciudad Real, donde bueno, pues he conseguido ya un segundo puesto en la maratón de Valdepeñas y un tercer puesto en la maratón de Almagro. Competí también en el Campeonato de España de duatlón de larga distancia, no me salió lo bien que yo quería. Me quedé séptimo de mi categoría, pero bueno, mi expectativa era de ganarlo, no lo pude ganar. Me recuperé un poquito y bueno, ya pues a afrontar las últimas semanas de entrenamiento para el Ironman de Niza. Lo único que llegué un poquito constipado, que todavía sigo. Entrenamos mucho, como te he comentado antes, forzamos un poquito al límite de nuestro organismo y bueno, las defensas la bajaron un poquito y bueno, pues he ido arrastrando un constipadillo que me ha mermado un poquito, pero bueno, aún así la carrera fue muy, muy buena. Uh-huh. Hice una natación más o menos un pelín más lento de lo esperado, pero bueno, más o menos bien. En el ciclismo se me fue un poquito el tiempo. Niza, el recorrido es muy duro, se suben 3 puertos de montaña. Estaba lloviendo un poquito, las bajadas eran muy peligrosas. Quizás fui demasiado cauto en las bajadas, había mucho curveo y eso me hizo perder tiempo. Luego, bajando, me quedaba muy frío, hacía frío en la bajada y según mis cálculos, pues estaba más fuera que dentro, porque para meterte para Hawái tienes que estar entre los 6, 7, 8 primeros. Y bueno, empezó la maratón, es mi punto fuerte, se me da muy bien correr en fatiga y digamos que salí un poco en plan kamikaze, salí muy fuerte, salí a ritmo de, para los que corren, salí a ritmo de 3.50, el primer 5.000 iba pues eso, a ritmo de 3.55, pero bueno, más o menos lo pude aguantar durante los 42 kilómetros a ritmo de 4 minutos el kilómetro y bueno, al final me salió una maratón de 2.51 y fue lo que me dio el pase. Finalmente fui octavo, daban 6 plazas para Hawái, para el campeonato del mundo, y bueno, al día siguiente en el reparto de plazas había que esperar porque hay veces que hay renuncias. Uh-huh. Es posible que haya gente que ya se haya clasificado en algún Ironman antes y renuncien porque ya tienen el slot, y al final tuve ese puntito de suerte, esa suerte quizás que me faltó en la bici, que me faltó el año pasado en Mallorca, pues lo tuve, y nada, ya tengo aquí mi pase, mi slot, y bueno, pues en eso estamos. ¿En cuándo paraste el crono, Carlos? 9 horas 38 minutos. ¿Y dentro de la general también un puesto más? Sí, bueno, dentro de la general fui el 68. ¿Cuántos participantes? 2.900. Es muy destacable el parcial de la maratón, porque fue el parcial número 11 de todos. Hay que contar con que había aproximadamente 50 profesionales que se dedican exclusivamente y viven de ello, no como nosotros que bueno, tenemos nuestro trabajo y tal y sacamos tiempo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que
bastante satisfecho. Es quizá eso a lo que da más prestigio a lo que has conseguido, el hecho de no dedicarte exclusivamente a ello y lograr estas posiciones, ¿no? Sí, pues nada, que es sacar tiempo de donde no lo hay y bueno, hacer encaje de bolillos, pero vamos, si te empeñas y eres constante y tienes que entrenar mucho, pero con cabeza. En mi caso, yo tengo un entrenador y bueno, pues él me marca las pautas, porque es malo entrenar poquito, pero también es malo entrenar mucho sin control. Uh-huh. Entonces hay que tener un control para no quemarse. Habitualmente, ¿cuánto puede ser tus rutinas de entrenamiento, Carlos? Aproximadamente estoy entre 20 y 25 horas semanales, digamos unas 4 o 5 horas, hay veces que 6, al día, en función de la temporada. En función de cómo esté la temporada, hay veces que meto más volumen y hay veces que menos. Es ya hacerlo parte de tu vida, ¿no? El sí, entrenamiento sí. Tiene que tener ahí su parcela. Por ejemplo, esta semana que he estado descansando, he hecho un descanso activo. Para mí, descanso es, por ejemplo, hacer una sesión de spinning en mi trabajo, o salir a trotar, a correr 30 minutillos, o salir una orilla con la bici. Para mí eso es descanso. Pero ya me hacía falta, ya he arrancado, este lunes he arrancado otra vez los entrenamientos, a ver si se me va este constipado, pero me hacía falta, ya tenía ganas de empezar, pero el descanso también forma parte del entrenamiento. Llevarás una vida tan, porque podemos decir que está milimétricamente casi tener tus horas y todo eso, es complicado, o sea, a la hora de te coarta, a la hora de hacer otro tipo de cosas en el deporte. No, hombre, tampoco tienes que obsesionarte. Yo si algún día tengo que irme de comida con los amigos o tal, pues lo hago. Ahora, si está muy cercano a una competición, pues ahí ya sí que no voy. Pero bueno, en mi caso yo trabajo a turnos, tengo turno de tarde, tengo la mañana, o casi todas las mañanas las tengo disponibles para poder entrenar y bueno, más o menos saco tiempo. Bueno, ¿y cómo te planteas Hawái? Porque hemos pasado Niza, pero ahora viene sí. Hawái. Bueno, pues quedan menos de 4 meses, para mí es un premio porque es muy difícil clasificarte, es muy difícil. Pero bueno, aún así no creo que vaya muchas veces más, con lo cual me lo voy a preparar muy bien. Entonces voy a entrenar mucho, me espera un verano duro, pero lo pienso preparar 100% y llegar en mi mejor estado de forma. La pretensión de puesto ahí, la pretensión es hacer una buena carrera, irme contento conmigo mismo. Ahí hay mucho nivel, ahí solo van los mejores. Ahí, en cada Ironman, hay varios Ironman a lo largo de la geografía mundial, y de cada Ironman en mi categoría pues se clasifican entre 5 y 10. Entonces vamos a estar los mejores. Entonces, es complicado meterme ahí entre los primeros, pero... Es uno de los más prestigiosos, sí, los más sí. Antiguos, ¿verdad? Que sí, tengo entendido. De hecho, el triatlón nació allí, nació en la isla de Hawái, en estas distancias, y ahí se sigue originalmente con las distancias y las normas de antaño, concretamente en 1978 fue cuando nació el triatlón. Bueno, ¿y qué futuro te ves tú dentro del deporte, Carlos? Ya no solo dentro de esta competición, ¿te ves para muy largo o llegará una edad en la cual sí, claro. Hay que aminorar el ritmo? Sí, claro. Yo tengo 39 años, creo que me quedan un par de años o tres a este nivel. El siguiente objetivo que me quiero plantear después de este Ironman de Hawái es evidentemente descansar un poquito después, pero me gustaría un poco la primera parte de la temporada que viene, tengo pensado prepararme bien un maratón. Nunca he corrido un maratón que no sea en un Ironman y bueno, todo el mundo que me conoce me dice que cómo no te preparas un maratón con esos tiempos de carrera y quiero pues igual maratón de Sevilla, maratón de, no sé, algún maratón rápido, me gustaría preparar para hacer una buena marca. Y luego ya pues habría que plantearme después si haría otro Ironman, pero ya con meses vista. Bueno, Carlos, le queda todavía años de por medio, pero yo creo que estás creando también una generación muy buena. ¿Tus hijos también tienen esa pasión por el deporte sí. Que tiene papá? Sí, hombre, claro, lo viven en casa y les gusta mucho el deporte. Evidentemente yo no les obligo a que hagan deporte, pero a ellos les gusta mucho, además lo veo muy necesario. Simplemente muchas veces cuando llego a casa con la bici y hago dos entrenamientos seguidos de ciclismo y carrera,
muchas de las veces se vienen conmigo. Ellos cogen la bici y yo voy corriendo, a lo mejor voy a la Virgen dos o tres veces y ellos van detrás conmigo con sus bicis, me van dando agua. E incluso hay veces que me he ido, hasta Alcázar corriendo y he vuelto y mis hijos han venido conmigo. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ves tú ese, porque aquí en Criptana practica mucha gente de deporte, esa vida sana, ese espíritu deportivo? Se lo preguntaba también a Cristina el otro día, el hecho de cómo lo percibes. Bueno, yo... Tanto parte activa como también viéndolo desde fuera. Yo lo percibo de una manera muy positiva. Aquí en Criptana, aparte de que tenemos grandes canteras de deporte, fútbol, baloncesto, natación, atletismo, tenemos muy buenos deportistas con el perfil que pueda tener yo. O sea, tenemos nadadores como Iñaki, como los hermanos Leales, tenemos atletas muy, muy buenos, tenemos triatletas como Javier Torres y Pedro Plaza, ciclistas. Yo además que trabajo en Alcázar en un gimnasio y me rodeo con mucha gente del deporte de la comarca, Criptana somos un referente en deporte, o sea, eso está claro, indudablemente. Bueno, y también parte importante dentro de todo esto es el hecho de contar también con gente que te patrocine o con gente que también te aporte su potencial económico, ¿no? Porque esto también llevará lo suyo, correrá unos gastos. Claro, claro. A ver, el triatlón es un deporte minoritario y al no ser profesional es complicado. Aún así cuento con algunos colaboradores como el Gimnasio Global Center, como Aurelio Vela Fisioterapia, Pulsaciones Bikes, Base Correcaminos. Pero sobre todo para este proyecto tan ambicioso como es participar en el Ironman de Hawái, bueno, digamos que ya me he quedado con el presupuesto a cero para este año. Entonces, bueno, pues estoy junto con estos colaboradores que tengo, estoy ahora trabajando a ver si se unen a algunos más y, bueno, pues también voy a vender unas camisetas, esto como los chicos cuando se van de fin de curso, ¿no? Pues bueno, pues voy a hacer algún sorteo, voy a vender unas camisetas para poder cubrir fondos porque es un viaje bastante caro. Y bueno, pues desde aquí hago un llamamiento a cualquier empresa que esté interesada de Campo de Criptana en poder colaborar conmigo. Cualquier aportación, por mínima que sea, pues será bienvenida para un proyecto bastante interesante y que se lleva cociendo muchos años. Y la verdad es que es algo insólito porque, repito, es muy complicado clasificarse. Creo que soy el primero de la provincia de Ciudad Real en conseguirlo. Pues nada, un hito más en esos gigantes deportistas de las cuales les hablaba al principio, el hecho de que queríamos seguir conociéndolos y tenemos todavía lista, como bien ha dicho, para hablar con muchos de ellos. Pues Carlos, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Mucha suerte para Kona, estaremos atentos a ese Ironman y bueno, a esta preparación que este verano duro, como tú has comentado, que te espera y bueno, que seguramente muchas de esas pruebas que tenemos ahora en el calendario veraniego te veremos. Entonces, bueno, pues por allí también estaremos atentos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Señores, aquí ponemos nosotros el punto y final desde esta piscina de verano que dentro de muy poco tiempo van ustedes a poder disfrutar. El verano ya está aquí, ahora sí, a la vuelta de la esquina. Toca, como digo, disfrutarlo y si es sanamente, mucho mejor. La semana que viene volvemos aquí, a puerta abierta. Don't seem to know, seem to care what your heart is for. But I don't know her anymore. There's nothing where she used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm shamed. Lying naked on the floor. Illusions never change into something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should've seen just what was there and not some holy light. Crawl beneath my veins and now I don't care, I had no luck. I don't miss it all that much. There's just so many